No me beneficio con ningún gobierno, pero ese es el mejor presidente que hemos tenido. Ahorita estamos entrevistando a una señora que decía que aquí no hay libertad de expresión y eso, y yo le decía que era muy valiente por decirlo, porque... No, eso es mentira. Claro que hay libertad de expresión. Si no hubiera libertad de expresión, usted no me estuviera entrevistando. Yo digo aquí grosería, digo todo lo que me dé la gana. Se meten con el presidente, lo secuestraron y todavía no hay libertad de expresión aquí. Eso es mucha mentira. El que diga eso, bueno, porque es un mentiroso. Que el presidente Chávez no se puede vivir con el presidente Chávez. Si ese es el mejor presidente que ha estado en Venezuela, por favor, que tenga ojo que vea. El Boulevard de Sabana Grande es un lugar donde simple y llanamente se puede recrear, desplazarse, divertirse, limpio totalmente, hermoso. Nuestro país es tan hermoso de que simple y llanamente utilicen la cámara y graben cada rincón de Sabana Grande y verán que es una zona totalmente despejada y hermosa. ¿Qué puedes decirme de los medios de comunicación, de los periódicos de acá de Venezuela? Bueno, dependiendo cuáles son, no, porque hay unos que están contra el gobierno, otros que no, entonces ahí sí está la cuestión de... ¿Y los que están contra del gobierno pueden decir lo que quieran? Sí, claro, libre expresión a todo el mundo, todo el que quiera tiene su libre expresión, sea medio de comunicación, periódico, radio, quien sea. Uno no puede hablar en ciertas partes porque la gente que está, que no está con el gobierno... Está, como que digo, a la expectativa que si hablas algo, cualquiera te puede venir a agredir porque está con el gobierno y tú como no eres del gobierno, no eres nada para ellos, no vales, ¿ves? Pero por ejemplo, ¿usted le da miedo decir esto así públicamente en algún lugar así? Para nada, no me da miedo porque si no, no te lo estuviera diciendo. Es más, no sé para dónde te van a llevar eso. Para México, esto va para las redes sociales, para México, para YouTube, para Internet. Esto quedó formidable, le hicieron un arreglo que quedó bellísimo. Muy bien, ¿los niños creen que se pueden divertir aquí? Sí, solamente. ¿Es seguro? Es seguro aquí. Está completamente modernizado, hay parque para los niños, espacio para vender con los artesanos. Y aquí hasta los escuálidos pueden decir marramucia y todas las mentiras. ¿Quiénes son los escuálidos? Que ya no saben. Los de la oposición. El gobierno de Chávez están modernizando el metro aquí de Caracas. Y bueno, ya ustedes lo van a ver por dentro. Para toda la gente que dice que en Caracas y en Venezuela no se puede vivir, que esto está en ruinas, que la gente no está contenta. Entonces, bueno, ahí vamos para adentro. Hoy el metro abarca casi toda la zona metropolitana y se está expandiendo hacia fuera de la misma. Quiere decir que este es uno de los mejores transportes que requería Caracas. También hay Coca-Cola Light, Coca-Cola normal, hay refrescos de sabores también. Como podemos ver, hay también 7-Up, Pepsi, hay Bimbo, también hay papitas como en México, hay vino, hay chicharrones para microondas, hay Pringles, hay de todo. Bueno, yo creo que en México allá tienen un buen candidato. Para mí es un buen candidato, y lo puedo decir el nombre del candidato allá en México. Creo que es López Obrador. Yo pienso que con los análisis que yo he hecho, López Obrador puede ser un buen presidente para México, para los mexicanos, porque le hace falta, ¿verdad?, un buen presidente para el pueblo, que trabaje para el pueblo, no para unas élites, pero es el pueblo, y el mundo está cambiando. Eso hay que entenderlo.
gobierno es un gobierno que apoya a los más pobres, a los más necesitados, a la clase obrera, y no está cuadrado con los intereses económicos mundiales, y no está cuadrado con los bancos, y bueno, aquí, no sé, no, yo me siento representado por mi gobierno. Yo soy un ciudadano que tengo educación gratis, salud gratis, estudio aquí mismo, una universidad que prácticamente formó la revolución. ¿A qué se dedican tus papás? Son profesionales, son ingenieros los dos. Clase media, se podría decir, dentro de esa clasificación, son asalariados. Para poder estudiar no hay que irse del país. Aquí hay, somos uno de los países con mayor matrícula universitaria a nivel de educación superior, pero también a nivel medio y a nivel básico. Tengo espacios de esparcimiento totalmente gratuitos, públicos, como los museos, como el cine, cine de la Cinemateca, teatro, constantemente hay obras de teatro gratuitas. Y en México están haciendo una campaña que dice que en Venezuela es muy difícil sacar la cédula, sacar el pasaporte. ¿Nos podría decir cómo le fue a usted para que la gente de México sepa? ¿Quién dice eso? Pues hay una campaña que están tratando de desprestigiar a Venezuela. Bueno, yo vine con mi mamá esta mañana como a las 10 de la mañana. ¿Qué edad tiene su mamá? 88 años. ¿Y cómo lo trataron aquí? Perfecto, ya tengo la cédula de mi mamá aquí. Media hora. Desde que sacó la cita, no sé cómo le fue, porque... No, rapidito, de la cita media hora. ¿Y ya lo tiene? Ya sí, ya lo tengo consigo. ¿Nos lo puede enseñar así nomás? Sí, cómo no. Vale, muchas gracias. En mi país están ocurriendo muchas cosas buenas. Lo que pasa es que hay gente que tergiversa las cosas, no dice la realidad de lo que está sucediendo, porque todo no es malo, hay muchas cosas buenas que están ocurriendo acá. Como mi diario Ciudad Caracas, que habla todo lo bueno que hace el gobierno venezolano. Eso ya se ha hecho, pues en Honduras se hizo, se amenazó a la gente con que se iba a volver un Castro comunismo si volvía a Mel Zelaya. Y se hace en todos lados, pues, o sea, los movimientos progresistas siempre van a estar atacados por los intereses, por el establishment, ¿no? ¿Y qué le diría a la gente de México que cree que aquí hay una dictadura, que aquí no hay democracia? No crea en cuentico chino. Bueno, chino no, gringo. Ok. Despierta conciencia. Venezuela.